en Huitzilio, el grande municipio de Tarímbaro, Michoacán. Quédate a continuación con nosotros a observar todas las jugadas. Hoy tres ganaderías, tres estados, tanto de Michoacán, Guanajuato y la Unión Americana, California también está presente para tres equipos michoacanos. Gracias, bueno, quédate a través de Filmaciones Hernández. Saludos al jaripeo, aquí estamos ya. Un saludo a su amigo Jesús Nolasco, de la ganadería La Maldita. Esperemos que todo salga bien, lo esperamos. ¿Qué tal, mi gente? Los saluda Marco González de Rancho El Dorado, Filmaciones Hernández, muchas gracias por el apoyo. Hoy estamos en Huitzilo Grande con 5 toros de Rancho El Dorado. Por ahí van a ver las imágenes, no se les olvide, mi gente, Rancho El Dorado de Guanacareo. Saludos a todos, Filmaciones Hernández, gracias por el apoyo. Vamos a acompañar con un intro de un sonecito. Están por ahí todavía los amigos del grupo. Creo no ya. Acá los Broncos de Rogelio el Coco Cruz. Aquí está su descendiente, su retoño. ¿Quién? Y hoy en día ya tiene nombre y se llama Rancho El Dorado. Y de mis raíces no me olvido. Y somos el meritito Guandacareo, Michoacán. Por sí solo en reparos y sin más por el momento, se llegó la hora, se llegó el momento. Queremos el banderazo de salida. El día de hoy capean y reparan y te estremeces con los toros atrevidos. Los atrevidos de Rancho El Dorado de Marcos González de Guandacareo, Michoacán. Rancho El Dorado, los toros atrevidos del amigo Marco González de Guandacareo. Sí, señor, ahí está saludando a todos sus contrincantes, muy familiarmente hablándolo así. Lo más traslomita, Guandacareo, Michoacán. Y como dijo el padre Chema, repite Guandacareo. Sí, señor. Entonces, si está lista la segunda presentación, vamos a presentarlos de esta manera. Señoras y señores, quiero presentarle a esta ganadería muy legendaria. ¿Sabes a lo que me refiero? Nos acompaña del vecino estado de Guanajuato, allá donde dicen que la vida no vale nada, pero nadie quiere perderlo. Señoras y señores, estamos con ustedes y para ustedes juegan los toros de ganadería La Maldita de Don Chuy Nolasco de Cortázar, Guanajuato. Aquí están, señorón, le regalamos un fuerte y caluroso aplauso. Sí, señora, los toros malditos aquí juegan en esta tarde, señoras y señores. Y si alguien no alcanza a percibir a Don Chuy desde allá, por eso se trajo la Ariad Verde. ¿Sí o no, Don Chuy? Ahí está, sí, señor. Por el Junior también siguiendo los pasos. Por el caporal. Padre, habían aprendido a ver y a conocer los toros. Los sueños. Y como una profecía, fue cumpliendo sus sueños. Tener toros de reparo y cada vez más buenos, más mejores. En los últimos años recorrió el territorio americano y los fue juntando como tesoros. Y por ellos llegaron los ganaderos más famosos y adinerados. Ocampo, Pelayo, Barriga, hasta que dijo: ¡Ora, tres corridas para poner el nombre en alto! Sus toros bien escogidos, reparo a reparo, fuertes, bravos, rápidos, bonitos, lo han llevado a las principales plazas de Estados Unidos y a los principales. Este día juegan desde Río Oso, California, y de reparo Michoacán, los toros mercenarios de Fabián Lemus. Le regalamos fuerte el aplauso. Aquí está el amigo Mario Betancur representando hoy a los toros Oso. Lo haga notar ahí en el control. También de toros y jinetes, amigos del público. Así fue como quedó la lista. Todos los toros fueron sorteados por allá tras corraletas. Así de que en presencia de los amigos ganaderos, así como de los palomilleros, aquí todo es transparente, señoras y señores. Entonces, casillero número uno se llama Ricky Ricón, es de los toros atrevidos de Rancho El Dorado. Y el gran Comalito de Morelia, será su montador. Le regaló la maquinita de Morelia. Número cuatro se llama El Chamán. Vamos a ver esta gran jugada. Lo enfrenta el Polvorita del Tejano de los izquierdos michoacanos. Fuerte el aplauso para este chavalito.
chiquitos. Sí, señores, escasos 17, 18 años ya anda topándole a lo mero racio. Dicen que no hay quinto malo. Vamos a ver a sus mercenarios de Rancho El Centenario. En sus lomos tendremos al gran niño, niño de oro de Urútano, Michoacán. Le regalamos el aplauso. Ahí está este chaparrito. 7, este es un reto pactado y anunciado para ustedes. Hoy se estrena aquí en Cuchillo el grande toro. Se llama Leche con Flakes. Pertenece a los toros atrevidos de Rancho El Dorado. Y en su lomos veremos al gran Kevin, su nombre de pila, su nombre de batalla, el aventurero de Quinceo. Le regalamos fuerte aplauso a este gran jinete. Sí, señor. Este es un reto, amigos, en el casillero. Los toros de ganadería La Maldita. En su lomos tendremos a Carlos Cortés, su nombre de pila, su nombre de batalla. Él es el gran Pollito, Pollito Becuto, al porvenir. Le regalamos el aplauso a este gran jinete. Sus últimas montas ya ganan. Así como comencemos, así nos dejen terminar. Se llama el Cais Money. Juegan a los toros mercenarios y en su lomos tendremos con el mero jefe. Vamos a pedir por estos amigos montadores, por los caporales, por todos los que vamos a trabajar en este jaripeo. Extendemos la oración para ti, público, que llegues con bien a tu hogar. Los invito a que se despojen de su sombrero, gorra, lo que cubra su cabeza, para rezar la oración que a su nombre dice así. Señor, nosotros los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales. Únicamente te pedimos que nos des el valor y la destreza para salir limpios y amparados de esta, la suerte más peligrosa de todo el mundo. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a todos y cada uno de tus hijos reunidos hoy aquí en Cuchillo Grande, Michoacán. Señor, si esta tarde me abres tu puerta y me llamas allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, y tú, Señor, oh mi Dios, nos digas: adelante, hijo mío, el boleto de entrada yo ya lo he pagado. En el nombre sea Dios, venga, fuerte ese aplauso. Aquí estamos dando inicio al jaripeo. ¡Viva Cuchillo Grande! ¡Viva el Señor San José! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Suerte para todos! Si le podemos llamar pretal, mira el tamaño del cajón. Ven aquí, me gustaría que le regalen un fuerte y caluroso aplauso al jinete y ganadero. Sí, señor, fuerte ese aplauso. Marco dice: el aplauso es para Comalito, pero ahí está extendiendo. ¡Gracias!
tarde, se llama Maquinita de Morelia. Enfrenta el toro de nombre El Médico. Vamos a ver este toro hermoso de pinta. A los toros mercenarios de Rancho El Centenario, el amigo Fabián Lemus. Está listo y está preparado. Vamos a ver a Maquinita de Morelia, brillando con paz en sus piernas. Espectáculo de jaripeo es el que viene a percibir, a presenciar, y es lo que está demostrando todo este equipo de trabajo que ha sido reunido para el cierre de fiestas 2024 en Cuchillo, el grande Ciseo. Aquí vendrá la maquinita, amenaza con hacer un punto de honor, ojalá salga en su tarde al igual el toro, para que nos deleite la pupila con una gran jugada, un duelo de poder a poder. Aquí viene fuerte caporal, se me escapa el infierno, sale este toro, ahí va el maquinita y ese toro se va a cerrar a la vuelta, a este jinete mira, que ha sentado hasta el momento. ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Se va a ir! ¡La volvió a pegar el maquinita! ¡Mira, cuidado, cuidado! ¡Va volando la pierna derecha! Michoacán, le mandamos un cordial saludo a él y a todos sus camaradas que no se pierden ningún jaripeo por todos lados donde nos encontramos, jaripelleros de Hueso Colorado. Ahí le mandamos el cordial saludo. Este oscuro como la noche que está entrando a la caja metálica se llama el chamán, es de los toros atrevidos de Rancho El Dorado. Será jineteado por el gran polvorita de Tejero de los Izquierdos Michoacán, pero mientras lo arreglan vamos a alcanzar melodías que tenemos. Hay que más sentarle a la herramienta. Pidió más fuerte, mira, aquí está cediendo el amigo Marco González, de Rancho El Dorado, se llama el chamán. El chamán toca por la puerta, ahí está la salida, soberbia y mira, lo va a agarrar un poquito. ¡Ah, cuidado! La vio, te dicen que no hay quinto malo, vamos a ver si es cierto, en vida lo dijo José Alfredo Jiménez, el del vecino estado de Guanajuato. Vamos a ver, señores, señores, el jinete pide apretarle en este toro. Vamos a ponernos por ahí de acuerdo, muchachos. El amigo jinete pide apretar en este toro, pónganse por ahí de acuerdo con el amigo. ¡Quítate! ¡Quítate!
Colonia, señoras y señores, jugada dramática, este toro a Tigrano, un toro chorreado, este se llama el tostón de los toros mercenarios de Rancho El Centenario, este chaparrito que no entraba a su pierna. Para siempre, la perdí. Se van a dar con Toño Pepito y Flor, metió la mano al apretando el lazo, acarició los pelos del peligro. Ahí va este jinete, puerta pino, este se le echa con Flays. Ahí va la puerta maldita, la puerta balderón, la pelina, aguanta vida, el cambio básico, se lo está tragando, échale una mano, ¡ja, ja! Le dio su mano, este se le echa con Flays, es un torazo, ese le echa con Flays, vaya, y señor. Los de los soy Damasco. Acá se viene la emoción, señoras y señores. Suelten a ese toro. Se llama el hechicero y el que va arriba. El que mete la mano, este es el pollito, mira. Pidió puertas que hasta la salida se cambia. Ahí va braceando, arriba bonito, alto y este toro con estas vueltas del demonio. Este pollito, mira, así lo llama. Ahí está, no hay reparo que descomponga la integridad de este jinete. Lo agarró bonito, venganazo, ha sido todo. Venganazo, lo agarró para su fielito este jinete. Ahí donde le duele este toro. Desmontó, venga la diera y el aplauso del público. Las cosas se dieron, la gente se aventó, el ruido. Vámonos al Caribe a pisar, vámonos al Caribe a gritar, vámonos al Caribe a gritar. Vamos a por allá, vamos a ese código rojo. Esa gana que está listo encaramado en el rectángulo de hierro, la cajita de las cuatro paredes. Vámonos al Caribe a bailar, vámonos al Caribe a gozar, vámonos al Caribe a pisar, vámonos al Caribe a gritar. Vámonos al Caribe a gozar, vámonos al Caribe a luchar, en una ola vamos a gozar. ¡Vuelta! Pidió este jinete, el regalito, la vuelta maldita, la vuelta de la mano. Parece que lo van desacomodando, échale una mano, ¡ja, ja! ¡Cuidado! ¡Pudo haber sido pisado este jinete! ¡Oye, este es el Santiaguito! Veamos, veamos en la cuadra y en la tarde, pidió puerta, campeoncito. Ahí está la salida, poderosa, la puerta maldita. Le mete pinta, le mete cintura, le mete mucha pasión, mucho corazón. Está yéndose para atrás el jinete, va aguantando bonito. ¡Ah! ¡Está en el suelo! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Campeoncito de todo! ¡Ay, aguantó! Ganadero, sí señor, vamos a regalarle fuerte ese aplauso, amigo campeoncito Becharo, lo hiciste de una forma muy, muy chingona. Eso, hay premio en efectivo de ese lado, campeoncito Becharo. Acá hay uno, a un amigo que quiere obsequiarte un billetito. ¿Cuántos toros faltan? ¡Ey! Con ese lazo sobre la buena suya, a tomar esa tronchera, va de lado,
amigo. Y se apuntó el corazón a mi pega. Pasando, saludos que se llama compa Tony. Nos aceptamos los temas, muchachos. Vamos a ir avanzando, le soltamos el sobrecito. Manda la azul, decía, güey. Le ponemos. Como la primera vez vamos a tocar una vez que todo, muchachos. Era la primera vez. A ver, compadre, ahí de los 20 bonitos invitados. Vamos a ir avanzando con muchísimo cariño. Es para la gente que sigue. Pues ahí, vale, ahí están presentes. Vamos con la jugada entonces de la palmadita de la suerte de parte de Coy Cruz. Vamos con el sonecito, todo listo y todo preparado. Es banda o la azul de Sinagüen. Ahí va Bonnais, Bonnais el alma, es este jinete de los Vaqueros Bronco. ¡Hey! La monta es dedicada para los compañeros. Así es que acá de todos sin embargo, para presenciar este penúltimo pasillero. Vamos a verlo. Este es Bonnais. El que siempre se viene, la camisa de izquierda, derecha, de derecha, izquierda. Y recuerda, aquí está la salida de este toro. Se llama el general, lo lleva una mano, está la viendo. Salió volando este jinete. Eso, así la cosa, señoras y señores, ni hablar, no se pudo las cosas. Vamos con la última jugada, se llama el Cash Money, es de los toros mercenarios de Rancho El Centenario y Vaquerito de Morelia, será su montador. Vamos con la música, es banda Azul de Sinagüey. Vamos que se pueden a bailar, muchachos. Tengo ya machos, que tiene la misma mirada que tú, que hace el repunte igualito que tú, que tiene la misma mirada que tú, hace el repunte igualito que tú. Señoras y señores, ojalá Dios, Padre Todopoderoso, el Santo Patrón de San José, así como comencemos, así nos deje terminar este caripeo. Es la última. Vamos a verlo si en esta se hace. Cuando se dan, curiosate, no se sabe, grupito chiencianes, grupito chiencianes, te la ley de iguala, pues es así iguala, también la chica tu mix. Ahí está la salida de este tono, ahí está el tono, no va a haber problemas, cuidado, lo pido, lo pudo haber pisado.